bloque de Enterapia. Esta semana vamos a hablar sobre proyecto de vida y adolescencia. No todos los jóvenes que tienen que definir su futuro o aquellos que terminan el secundario tienen definido a veces qué camino seguir o qué carrera elegir. Para ello vamos a hablar con el licenciado Alberto Castillo, quien nos va a dar algunos lineamientos de cómo buscar y a dónde buscar esa seguridad que todos deseamos tener a la hora de decidir nuestro futuro. Particularmente el proyecto de vida tiene que ver con una dirección que comienza a transitar el adolescente y responde de alguna manera u otra a aquellas aspiraciones que tiene, aquellos lugares a donde quiere llegar en función a preguntas existenciales que nos las hacemos todas las personas, todos los seres humanos, pero particularmente en la adolescencia el joven se pregunta muchas cuestiones vinculadas al ser y que responden a esta cuestión de quién soy, qué quiero ser, hacia dónde voy, a dónde quiero llegar. Y frente a estos interrogantes naturales y existenciales, se van presentando distintas dificultades en este camino que comienza a transitar el joven, ya con tanto más de madurez que en los primeros tiempos de la adolescencia, pero no deja de ser una situación en donde se presentan dificultades, porque para trazar un proyecto de vida naturalmente hay que sortear todos los obstáculos y las dificultades que se van presentando. Cuando hablamos de este punto, nos delimitamos a pensar que una de las grandes dificultades tiene que ver en la toma de decisiones, ¿no? Y todo esto responde un poco a la educación que ha recibido este chico, a las libertades que ha tenido, como así también a la no posibilidad de elegir, porque acá tenemos personas que transitan una vida con una familia que facilita, que da las herramientas, y otras que resuelven el problema. Entonces, pensar en este adolescente necesariamente nos invita a reflexionar su familia y poder pensar con ellos toda su historia y su biografía personal, porque la toma de decisiones necesariamente indica elegir un camino y excluir otro, y en la exclusión de estas otras cuestiones nos vemos con temas muy importantes en la adolescencia. El chico que va a elegir un camino pensando en su vida universitaria, de formación y pensar en el futuro, una vida profesional, tiene que dejar de lado a los amigos. Tema muy importante en la adolescencia, tema totalmente fundamental, porque justamente cuando el adolescente se desprende de la familia, su grupo de padres y de amigos pasa a ser lo más importante, con quienes va construyendo también en esa interacción sus sueños, va construyendo sus proyectos y también va corrigiendo todas aquellas cuestiones que tal vez hace oídos sordos a los planteos familiares o a los planteos escolares, pero que en ese espacio de afecto, que es el espacio de la amistad, puede ayudar a tomar esa dirección con mucho más fortaleza. Pero excluir el grupo de amigos es un tema importante cuando uno va a tomar esta decisión. Como así también en otros casos, dejar de lado el deporte. Muchos chicos que tenían aspiraciones profesionales, deportivas, en un momento determinado dicen, bueno, evidentemente no llegué, no pude alcanzar los objetivos que tenía, o en el arte también, en las danzas, y dicen, bueno, a partir de ahora voy a emprender un camino que implica dejar. Cuando uno vaya a tomar una decisión para su futuro, necesariamente algo tiene que perder, y toda pérdida implica un duelo, y el adolescente está signado por los duelos ya desde el inicio de la adolescencia. Lo primero que pierde el adolescente cuando ingresa en esa etapa a los 11 años es el cuerpo infantil. El cuerpo infantil se pierde porque cambia con los cambios hormonales, fisiológicos. El chico comienza a vivir su cuerpo como extraño y eso lo sufre. Bueno, pensar en esta etapa del final de la adolescencia, del final de la adolescencia media, que es un periodo intermedio, también implica un duelo muy grande, porque
va a dejar aquello que le generaba satisfacción, le brindaba seguridad, pero a su vez no deja de ser una instancia que tengo que superarla y que necesariamente tengo que sufrirla también, porque de eso se trata, desprenderme de aquello que me brindaba seguridad para poder comenzar a caminar de una manera más independiente y autónoma en pos de mi futuro pensado, soñado, fantaseado, y un futuro que va a ser a mi propia vida, totalmente independiente de la de mis padres y de la de mis amigos. Y tiene que ver justamente con la actitud que asume la persona respecto a su proyecto de vida, porque la verdad indica que en otros tiempos, terminado el secundario, los jóvenes ya insertándose en un ambiente laboral, comenzaban a transitar un camino de mucha responsabilidad, en donde tenían que cumplir horarios, en donde tenían que resolver algunos problemas técnicos, informáticos, contables, o más bien comerciales o de producción, y que de alguna forma u otra daba a la vista de todos una madurez importante. Esa realidad fue cambiando, porque hoy en el final del secundario los chicos tienen, digamos, que tomar una decisión que muchas veces la toman, pero sin la seguridad o la solidez que tienen que tener y la consistencia yoica con la cual tienen que emprender esta dirección para su proyecto de vida. Entonces vemos en ocasiones personas que no pueden superar esta situación de crisis y viven en una constante crisis de frustración, de imposibilidad de desapego, porque no pueden desprenderse de la familia, no pueden desprenderse de aquello que necesariamente tenemos que desprendernos. François Dolto, que es una psicoanalista, fue una psicoanalista francesa, hablaba de la causa de los adolescentes. Y bueno, y esto que me preguntás me hace reflexionar una idea que ella planteaba como complejo de la langosta. Y dice que la langosta pierde, ¿no?, su caparazón cuando lo cambia en un momento determinado de su evolución y desarrollo, y cuando pierde la caparazón, un tiempo queda descubierta, y en ese tiempo, en donde ha perdido algo, sufre y está sin defensas. Bueno, y hay peligros que lo acechan y hay situaciones de riesgo que están allí frente a esa langosta. Exactamente lo mismo pasa con el adolescente, cuando pierde todas esas seguridades que traía, que les daban sus padres, le daba la escuela también, le daba la institución deportiva o artística en la cual estaba, que le brindaba una zona de confort que de repente la tiene que perder. Y entonces, como la langosta, cuando pierde aquello que le brindaba seguridad, hay un peligro, hay un riesgo, que hay que asumirlo con solidez, pero no solamente porque uno lo dice, sino que hay que asumirlo con formación, con una introspección importante. Este es un tema muy, muy amplio y muy complejo, porque en el consultorio, aquí en la clínica, se trabaja el tema de orientación vocacional para poder ayudar a los jóvenes, a los jóvenes adultos también, a tomar una decisión y en ocasiones mostrarles que ese modo de vida que vienen llevando les genera de alguna manera u otra cierta seguridad, pero que necesariamente hay cosas de las que tiene que renegar y que debe dejar de lado. Entonces es muy difícil a veces desprenderse de todas estas cuestiones que me dan esta seguridad de la que venimos hablando, pero en un proceso de orientación vocacional se puede, mediante la aplicación de distintas técnicas, la administración de algunos test psicológicos, psicométricos, brindarle algunos cuestionarios de intereses que le permita ver el perfil que tal vez no lo puede ver porque en realidad muchas veces ni siquiera lo ha pensado, no ha reflexionado sobre lo que quiere ser y muchas veces dice: yo no sé qué quiero ser. Yo no sé, la verdad, en qué soy bueno. Y eso muestra un poco también ese amor propio, bien conocido como autoestima, que
repente muchas personas con tantas inseguridades naturales en esta etapa no pueden percibir aquello en lo que son buenos, en lo que rinden de una manera adecuada. Y por esa razón, en este proceso de orientación... ¿Todos somos buenos para algo? Todos tenemos competencias, todos somos buenos para algo, por supuesto. El viejo concepto de inteligencia de otros tiempos nos mostraba que las personas que podían resolver problemas lógicos, matemáticos o del orden neurolingüístico y temas vinculados a la abstracción eran personas inteligentes. Bueno, eso es algo de otros tiempos, porque pensar en la inteligencia es poder darnos cuenta de que tenemos distintas inteligencias o competencias y aptitudes cognitivas. Howard Gardner, que es un psicólogo norteamericano, habla de las inteligencias múltiples. Y hablar de inteligencias múltiples es pensar de que en el área de la comunicación tenés que de alguna manera u otra estimular la capacidad neurolingüística para interactuar, para poder producir de manera oral o escrita aquello que tengo que comunicar. Ahora, esa es un área y es una capacidad cognoscitiva, pero también tenemos otras habilidades como las lógicas matemáticas que dije anteriormente, en donde las personas pueden vivir y trabajar en temas vinculados a los números, a la abstracción, a la relación de correspondencia, más bien analítica, temas vinculados a la introspección, vinculados a la inteligencia intrapersonal, que es de alguna forma u otra la capacidad de poder conocerse a sí mismo y desde ese conocimiento conocer al otro para poder ayudar al otro a conocerse. Y desde allí tenemos distintas posibilidades, ¿no? La inteligencia kinestésica corporal, que es aquella que tienen las personas que utilizan el cuerpo para poder presentar sus habilidades, nos referimos a los deportistas, a quienes trabajan en la danza. Para que una persona pueda tomar una decisión importante en su vida, necesariamente hay que reflexionar. Y para eso hay que detenerse, a pensarse y a pensar su historia. Poder hacer un diagnóstico personal, poder mirar su autobiografía, su historia. Y eso duele a veces, ¿no? Duele mirar hacia atrás, duele profundizar en sus fragilidades. Y de repente en ese transitar analítico muchas veces nos encontramos con situaciones traumáticas, con frustraciones en las que hemos quedado fijados y que de repente las conflictivas que estoy teniendo ahora muchas veces responden a esas viejas situaciones traumáticas que necesariamente tengo que pensarlas, reflexionarlas y elaborarlas con un otro que me permita superar esta situación. Pero ese no es más que uno de los primeros pasos, porque también para construir este proyecto de vida tengo que ver cuáles son mis intereses, qué quiero ser, hacia dónde quiero ir, y en función a esto tengo que ver la visión de futuro que tengo y que tuve en otros tiempos, que no tiene nada que ver esa visión de futuro de la infancia, que es una proyección fantaseada, con una más bien realista, que es la que tengo que tener en la instancia de la adolescencia, en donde digo, yo quiero ser un profesional, yo quiero ser un comerciante, o quiero ser un empresario, o quiero ser un policía. No, pero con toda la certeza y la convicción de que aquello que quiero ser amerita una formación y una preparación, no solamente para esa área, sino también poder estar seguro de aquello que voy a hacer. Ahora, el primer punto es poder proyectarme, ¿sí? Proyectarme aquello que quiero hacer y hacerme esa pregunta. Ahora, seguido a esto, está la misión personal. Y la misión personal tiene que ver con las acciones que yo voy a llevar adelante para poder alcanzar aquello que miro a lo lejos. Porque si yo quiero ser un excelente carpintero y necesariamente tengo que tener acciones que me permitan acceder a eso. Y las acciones son, bueno, tengo que levantarme temprano, el sacrificio, la voluntad, el trabajo. Lo mismo en el estudio. Yo quiero ser un profesional competente y que pueda servir y ayudar a la comunidad. Necesariamente, si esa es mi visión, la misión sería
es sentarme a estudiar y poder delimitar con responsabilidad que tengo que estar 6 horas leyendo diariamente, poder asistir a clases y tener esa responsabilidad con mi futuro, porque de alguna manera u otra no es más que lo que yo quiero ser. Y que ese es un tema muy importante, poder tomar decisiones responsables, autónomas, y que no sean movidas por otro, no sean decisiones inducidas, que sean influenciables por los padres, que en ocasiones ocurre. Algunas personas, de repente, en esa zona de confort que mencionábamos antes, son movidas por el deseo del otro. Y en ese deseo muchas veces están las viejas frustraciones o anhelos de los otros, que se hacen propias. Y vemos allí fracasos en los ingresos, fracasos en el proceso universitario, como así también vemos personas que han avanzado y que no encuentran, al fin y al cabo, la satisfacción en eso que han hecho. Y terminan una carrera y, como quien dice, entregan el título a la familia y dicen, bueno, a partir de ahora voy a hacer lo que yo quiero. Y de repente es una situación importante a reflexionar antes, porque de repente la instancia más importante es poder encontrar el placer y la satisfacción en aquello que hago. Y no para brindarle satisfacción al otro, sino que por añadidura el otro va a disfrutar si yo me siento bien. Entonces, pensar con mi independencia, autonomía, y que sea una elección racional, no dependiente y tampoco impulsiva. Digamos, apurarnos para tomar una decisión seguramente nos va a llevar al fracaso y seguramente nos va a ubicar en una zona en donde la tensión va a ser lo que va a marcar el camino. Y la idea es poder reflexionar con mucho tiempo de anticipación.